Ya, si nos venimos acá a la parte posterior, aquí estaría la membrana cloacal. Esta regioncita de aquí sería el peroctodeo. Y acá continúa pues la cavidad amniótica, todo esto. Déjenme poner la pluma. Todo eso es cavidad amniótica, por supuesto. Este es el peroctodeo. Lo mismo acá el estomodeo. Vean ustedes cómo el amnios y la somatopleura se pegan al pedículo de fijación. El pedículo de fijación eventualmente vendrá a pegarse con lo que va a ser el conducto omfalomesentérico. Vean cómo aquí está la alantoides. Todo esto se convertirá en conducto omfalomesentérico. Estos serán restos del saco vitelino. Si nos vamos a la segunda figura, a la D3, que en esta figura es el corte coronal, bueno, pues vemos el tubo neural, vemos la notocorda, observamos parte de las crestas neurales, los somitas creciendo para que como consecuencia de este crecimiento de los somitas se lleve a cabo este encorvamiento transversal del embrión, que esta es la somatopleura, la podemos continuar para acá. Esto es somatopleura, cavidad amniótica. Aquí, pues más que nada es para reforzar lo que sucede con el celoma intraembrionario. Esto es celoma intraembrionario, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Evidentemente, esta parte de la somatopleura vendrá hasta acá para fusionarse con esta parte de la somatopleura. Y quedará cerrado. La porción de la esplagnopleura que queda dentro del embrión se retrae para formar el intestino primitivo y vean dónde queda el celoma extraembrionario. ¿Ya? Va a quedar aquí. Si este corte es a la altura del abdomen, que evidentemente lo es porque estamos viendo intestino, esta cavidad se convertirá, esta parte del celoma intraembrionario se convertirá en lo que es la cavidad peritoneal. Y vean, esta parte de la somatopleura se convertirá en la pared abdominal. Si el corte estuviera hecho más arriba, a la altura del tórax, pues no veríamos nosotros cavidad peritoneal, pero sí veríamos cavidad pericárdica y veríamos cavidad pleural. E igualmente, la somatopleura estaría formando las paredes del tórax. Recuerden que dijimos que la somatopleura formará las paredes corporales, mientras que la esplagnopleura va a formar las paredes de las vísceras intestinales o las vísceras del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Son raras las anormalidades que suceden en lo que se refiere a este plegamiento del embrión, pero pueden suceder, ¿no? Aunque su incidencia pues está sujeta a la exposición a teratógenos y a otras situaciones. Es rara, pero de cualquier manera, pues se recomienda a todas las mujeres embarazadas que estén en posición y pues con recursos y la posibilidad de hacerlo, que se realicen una ultrasonografía, un ultrasonido, pues a partir de la octava semana ya se lo pueden hacer y ya de ahí en adelante, pues se lo pueden hacer cada mes o cada 2 meses, nada más para estar seguros de que el producto viene sin malformaciones en general, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando del plegamiento del embrión, sin malformaciones en lo que se refiere al cierre del embrión, que pudieran ser malformaciones que dejaran expuesto ya sea al tubo neural, en caso de defectos de la neurulación, o que dejaran expuestos al intestino, como el caso del omfalocele o de la gastroesquisis.
Bien, la ultrasonografía es recomendable hacerla, sobre todo pues para determinar este tipo de malformaciones que incluso ya ustedes lo saben, actualmente pueden resolverse incluso antes de que nazca el bebé. Si alguien me pregunta, doctor, ¿aquí dónde está el conducto onfalomesentérico? Bueno, el corte no está hecho a la altura del conducto onfalomesentérico. Yo les diría, en algún sitio está el conducto onfalomesentérico comunicándose hacia abajo con los restos del saco vitelino, pero el corte no está hecho a esa altura. Este es un dibujo de un embrión. Aproximadamente, este embrión es de aproximadamente 22 a 23 días, es la etapa 10, mide de 2 a 3.5 milímetros, está visto por la parte superior, ¿sí? Es una vista dorsal. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 pares de somitas. Aquí está el amnios cortado. Okay. El saco vitelino pues está del otro lado. Todo esto es amnios cortado. Acá dice saco vitelino, quiere decir que esta parte de abajo es saco vitelino. Aquí estaría el surco neural. Todo esto es surco neural. Acá está la línea primitiva. Vean que está desapareciendo. Aquí estaríamos en el día, dijimos, 22 o 23. Es la etapa 10 de desarrollo. 2 a 3.5 milímetros. Igual, día 22-23. Nada más que esta es una fotografía. Esta figura, que es del día 22 a 23 también, la etapa 10, ¿sí? Ya es más bien día 23 que 22, porque vemos la carrillera de somitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de somitas. Si recordamos que el primer par de somitas se forma el día 20, o mejor dicho, el primer par y el día 20, y de ahí en adelante se forman dos o tres pares por día, es decir, el día 20, recuerden, se puede formar un par o hasta tres, y ya de ahí en adelante se forman dos a tres pares por día. Entonces, si checamos, nos dice que tiene 22 a 23 días la etapa 10 de 2 a 3.5 milímetros, pues sí concuerda, ¿no? Sí concuerda con la cantidad de somitas que vemos ahí. De hecho, sabemos que este embrión tiene menos de 25 días porque vemos abierto el neuroporo rostral, que se debe cerrar el día 25, y vemos abierto también el neuroporo caudal, que se debe abrir el, se debe cerrar el día 27. Todo lo demás ya está cerrado, ya hay un rafe, ¿se acuerdan? El alambre que entra por aquí y sale por acá. De 2 a 3.5 milímetros. Esta es una foto del mismo embrión que vimos ahorita. Esta es una fotografía lateral de un embrión de 26 a 27 días. En la etapa 12 mide de 4 a 6 milímetros. De 4 a 6 milímetros. Este embrión, pues aquí podemos observar el desarrollo importante de la cabeza. Si se fijan, estamos a fines de la cuarta semana. La cabeza crece rápidamente por la formación de las vesículas del telencéfalo. Recuerden que el telencéfalo formará los hemisferios cerebrales. Esto que vemos aquí son arcos branquiales. Los primeros tres pares de arcos branquiales. Estos son del lado izquierdo, del lado derecho también los hay. Okay, aquí tenemos nosotros el conducto onfalomesentérico, acá está el pedículo de fijación, que eventualmente se juntarán para formar uno solo. Este es el conducto onfalomesentérico, este será el pedículo de fijación. Lo voy a poner hueco porque aquí adentro van los vasos umbilicales, dos arterias y una vena, pero eventualmente formarán una sola estructura llamada cordón umbilical,
que ya ustedes saben irá a la placenta. Vean la cola del embrión. El neuroporo rostral ya está cerrado. El neuroporo caudal aparentemente también. Aquí en la etapa 12 mide de 4 a 6 milímetros aproximadamente. Día 26, día 27. Esta, vean qué bonita esta fotografía. Voy a tratar de explicarles las estructuras. Para empezar, pues tenemos la cabeza. ¿Ok? La cabeza bastante desarrollada por el crecimiento del tubo neural. ¿Ok? Aquí está el primordio de lo que va a ser el ojo izquierdo. Esta región que vemos aquí nos representa a nosotros la región del corazón. Esta sería la región del diafragma, lo que era el septum transversum. Acá está la región del corazón. Aquí esta región oscura es el hígado. Este es el primordio de la extremidad superior izquierda. Acá tenemos el primordio de la extremidad inferior izquierda. ¿Okay? Este es el cordón umbilical. Aquí se alcanza a ver uno de los vasos umbilicales. Acá se alcanza a ver otro. ¿Okay? O más bien, esto que ven ustedes aquí es el conducto onfalomesentérico. Sé que es el conducto onfalomesentérico porque acá donde dice Yolk Sac, esta bolita, si la alcanzan a distinguir en sus márgenes, la voy a marcar, son los restos del saco vitelino. Y esto sería la placenta, todo esto es la placenta. ¿Eh? Vemos la carrillera de somitas. No los vamos a contar porque pues ya son bastantes. Acuérdense que llegan a ser hasta 44 pares. La colita del embrión. Esta colita del embrión deberá desaparecer alrededor de la octava semana. Bien, son las estructuras que podemos nosotros apreciar. Todo esto que se ve de color oscuro pues sería el intestino primitivo. ¿Okay? Aquí está su miembro torácico, el hígado, el septum transversum, el corazón, el ojito. ¿Okay? Aquí está un arco branquial, este es el primer arco branquial, por acá estaría el segundo arco branquial, el tercero. Esto nos va a formar la cara y el cuello. Los arcos branquiales o arcos faríngeos se les llama también. En esta figura, vean, es un embrión, o bueno, son tres embriones de diferentes momentos, o el mismo en diferentes momentos, como le quieran llamar ustedes. Este embrión está en la etapa 11, está entre el día 24 y el 25. Entre el día 24 y el 25, como lo dice aquí, ¿sí? Día 24 a día 25, mide de 2.5 a 4.5 milímetros. Alcanzamos a ver que todavía no se cierra el neuroporo rostral, tampoco se ha cerrado, por supuesto, el neuroporo caudal. Vemos los somitas. Esto que está aquí es el pedículo de fijación. Esto que está acá, muchachos, es el conducto onfalomesentérico. Aquí, si se fijan, todavía esta es la prominencia cardíaca de la región del corazón. La cabeza. Aquí se está formando el primer arco. Acá se está formando el segundo arco branquial. Aproximadamente 24 días, más o menos. Aquí esto, miren, esto es el estomodeo. Es decir, esta va a ser la boca
del embrión. Por aquí estará la membrana bucofaríngea. Si nos pasamos a este embrión, mide de 3 a 5 milímetros. 3 a 5 milímetros, estos son milímetros, ¿no? En la etapa 12, de 26 a 27 días, vean la formación de la cola. Si estamos a día 26 y 27, estamos a fines de la cuarta semana. Nuevamente vemos aquí el pedículo de fijación. Ya estarán en su interior los vasos sanguíneos correspondientes. Este es el conducto onfalomesentérico que comunica hacia adentro con el intestino primitivo, la región cardiogénica. Aquí está el esbozo de lo que va a ser el miembro torácico izquierdo. Todavía aquí a los 26 días no se alcanza a ver el esbozo del miembro pélvico izquierdo, pero sí podemos ver cómo ha crecido la cabeza. Ya está cerrado el neuroporo rostral. Aquí está el primer arco, el segundo arco, el tercer arco branquiales, que repito, nos formarán lo que va a ser la cara. El primordio de la vesícula del cristalino, aquí se va a formar el ojito. Vemos toda la carrillera de somitas hasta en la cola, ¿no? Acuérdense que llegan a ser hasta 44 pares de somitas. Aquí está la región cardiogénica. La tercera figura es un embrión de 28 días, es la etapa 13. Mide de 4 a 6 milímetros. Insisto, estos son milímetros. Imagínense el tamañito. 28 días, estamos hablando de fines, ya el final de la cuarta semana. Vean cómo el pedículo de fijación se va acercando cada vez más a el conducto onfalomesentérico. Tenemos el área cardiogénica. Aquí va a estar el corazón. El primordio que va creciendo de lo que será el miembro superior izquierdo. Ya tenemos primordio aquí al día 28. Ya tenemos el primordio de lo que va a ser el miembro pélvico izquierdo. Vean la colita. Esta colita tendrá que desaparecer. Si no, imagínense que naciéramos con cola. Está toda la carrillera de somitas que se pueden ver ahí. Que ya saben ustedes, estos somitas eventualmente formarán tres cosas. En su región de esclerotomos formarán vértebras. En su región de miotomos formarán músculos paravertebrales. Y en su región de dermotomo formarán la dermis. Vemos arcos branquiales, primero, segundo, tercero. Vamos a ver que a final de cuentas son seis pares. Aquí ya vemos los primeros tres. Vemos la plácula del cristalino y acá vemos la plácula auditiva. Aquí al día 28 ya empieza a formarse el oído. Cuarta semana. Entonces, en la cuarta semana, a fines, tenemos un embrioncito de 6 milímetros, encorvado, ya bastante encorvado, aunque todavía no termina su encorvamiento. Está en la etapa 13, de 4 a 6 milímetros, aquí entre el día 28 y el día 30. ¿Qué sería en una fotografía esto mismo que vemos acá? Okay. La cabeza grande por el crecimiento de las vesículas telencefálicas, arcos branquiales que formarán la cara y el cuello, la región cardiogénica. Este es el conducto onfalomesentérico. Acá está el pedículo de fijación, la colita del embrión, esta región de aquí será el estomodeo,
esta región que está acá, la voy a poner oscuro, será el proctodeo. Aquí está el primordio del bracito izquierdo y no se alcanza a ver, pero por aquí estaría el primordio de la piernita izquierda, región cardiogénica. Etapa 13, 28 a 30 días, aproximadamente 6 milímetros. Vamos a la quinta semana. Esto ya lo vamos a ver más rápidamente. En la quinta semana, vean, aquí tenemos dos imágenes de embriones en la quinta semana. Esta es la placenta. Este es un embrioncito en la quinta semana. Esto que ven de color oscuro es el corazón. Este es el pedículo de fijación. Y esto que ven salir de acá sería el conducto onfalomesentérico que se prolonga hasta acá. Esto que ven ustedes aquí es o son los restos del saco vitelino. Qué hermosa figura. Esta es la placoda óptica, formación de los ojos, del ojo. Esta otra figura nos muestra, vean, el embrioncito también en la quinta semana. Ya vean cómo se está formando su manita. Empiezan a distinguirse la formación de los dedos, aunque no se han separado, pero ya los pliegues interdigitales se han formado. La cabeza bastante grande, el ojito ya está casi formado, lo mismo que el oído, la región cardiogénica, y esta bola que vemos aquí son los restos del saco vitelino. Está dentro de su cavidad amniótica. Aquí, en esta quinta semana, este embrión mide de 4 a 9 milímetros. ¿Cuáles son los eventos principales de la quinta semana? Crecimiento rápido de la cabeza, sobre todo por el desarrollo del telencéfalo. Aparición de las placas de las manos y el seno cervical. El seno cervical será el cuello. Las placas de las manos serán las que nos van a formar aquí las manitas. Desarrollo del cristalino y los cálices ópticos. Inicia la formación del tubo respiratorio, es decir, en la quinta semana empieza a formarse el tubo respiratorio, se forman las placas de los pies en las extremidades inferiores, la etapa gonadal indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto de etapa gonadal indiferenciada? Pues que ya se forman las gónadas, ya en lo que se refiere a la organogénesis, se forman las gónadas, pero todavía no se puede saber. Es una etapa indiferenciada aquí en la quinta semana. Todavía no se puede saber si van a ser ovarios o van a ser testículos. ¿Okay? Se diferencian las gónadas a partir del mesodermo intermedio, pero todavía no se puede saber si serán ovarios y serán testículos. Se forman los riñones, pero se forman unos riñones que se llaman riñones mesonéfricos, que son grandotes y transitorios, que no producen orina. Veremos más adelante que la orina empieza a producirse más o menos en la semana 13. Aquí todavía no hay producción de orina, pero sí hay algo de filtración en estos riñones transitorios que se llaman riñones mesonéfricos, y empieza la tabicación cardíaca. Es decir, a lo que nos referimos con tabicación cardíaca es a que el corazón inicialmente es un solo tubo que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Dijimos desde el día 22 va a empezar su trabajo, pero es un solo tubo que recibe pura sangre oxigenada que viene de la placenta a través de la vena umbilical. Pero ya a partir de la quinta semana empiezan a formarse los tabiques, que formarán dos aurículas y formarán dos ventrículos. Es decir, de un solo tubo, que es el corazón primitivo, se formará un tubo con dos cavidades superiores, que son las aurículas, y dos cavidades inferiores, que son los ventrículos, separados entre sí, pero a la vez comunicadas por las válvulas que ustedes ya conocen. Del lado derecho, la válvula tricúspide comunicará a la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y lo mismo hará la válvula mitral en el lado izquierdo. A eso nos referimos con tabicación cardíaca. Bien, hasta aquí dejamos, para no hacerlo muy pesado, este video, y continuamos con el cierre, que será el último video de este periodo embrionario. Continuamos
en unos momentos más.